Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos. Vamos a ver la clase que dimos el martes, ¿vale? He puesto esta perspectiva más o menos con el teléfono para que se pueda ver más o menos bien la conga. Porque iba a ponerlo el teléfono así arriba, pero no tengo el atril que me hacía falta. Bien, vamos a ver. Empezamos con el movimiento que estuvimos viendo. Voy a hacerlo como siempre. Mi mano, vuestra mano, mi mano, vuestra mano. O sea, lo voy a tocar como zoom. Haríamos esto. Recordad que es muy importante el golpe seco. Lo tenéis que trabajar poquito a poco, ¿ok? Va, he puesto a grabar esto y me está dando la luz esta del móvil. ¡Oh, qué horrible! Y no la puedo quitar, pero bueno. Así que si no miro mucho la pantalla es porque me deslumbra, ¿ok? Lo siento, pero estoy ahí. Entonces, le metemos el son. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y recordar que también le hicimos con el tumbado de los años 30-40, que era este. Que tirábamos aquí el bajo, ¿ok? La verdad que es un reto para mí tocar como si fuese zurdo, porque yo lo tendría que hacer al revés, ¿no? Sí. Qué bien lo que hago por vosotros, ¿eh? Bueno, entonces, volvemos otra vez. El tumbado de los años 30-40, recordar que se tocaba en una sola conga porque no había más congas en las orquestas de salsa cubanas. No existía esta de la derecha o la de la izquierda. Entonces, vamos a añadir esto, perdón, al tumbado, ¿ok? Largo, ¿ok? Vuelvo, repito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vuelvo. 1, 2, 3, 4.